Bienvenidos a Emprendetech, ya está en virtual con la red global Emprendetech. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Izquierdo. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan a YouTube eh, y le doy la bienvenida también a Sandy Gómez, coordinadora general de Emprendetech, y a Albi Rodríguez, que nos acompaña. acompañado. adelante, Sandy. Gracias, Ale. Estamos confirmando contigo, todos en la misma página, en cada una de las dimensiones donde estamos. En el Zoom, en YouTube, y bueno, eh, Alvi, tú y yo que tenemos hoy el, el placer de compartir espacio en este panel, haciendo una vez más lo que lo que queremos lograr con la red global de, de emprendedores venezolanos en tecnología, que es unir todas las puntas. Yo estoy desde Caracas, tú estás en Buenos Aires, Alvi nos acompaña desde Madrid y le voy a no le voy a quitar mucho tiempo a Alby para que para que se presente y nos cuente de qué va su conferencia de hoy. yo A mí me spoilearon un poco esta conferencia, tuvimos una, una breve conversación hace algunas semanas atrás y sé de qué se trata, pero me emociona más lo que puede, el tipo de preguntas y el tipo de discusiones que pueden surgir cuando Albi empiece a interactuar con los emprendedores de la, de la segunda cohorte de Emprendetech. Recordemos que este es un, un evento que se, se está llevando a cabo en el marco de o una conferencia especial, en el marco de la segunda cohorte de, de compañías o de startups que pasan por Emprendetec y las personas que nos ven por YouTube forman parte de la audiencia, bien sea de egresados de la primera corte o esperemos que sean candidatos para la siguiente corte que tendrá lugar eh, en el primer trimestre de 2024. Alvi, ¿nos escuchas bien? Perfecto. ¿Todo bien de tu lado? Perfectamente. Excelente. Me encanta, que qué bueno tenerte. Ah, voy a aprovechar antes de cederte definitivamente el micrófono a mí se me hace demasiado sencillo encadenarme como tú bien sabes. <laughs> tu pariente lejano, el doctor Carlos Aramillos, te mando muchos saludos y gracias ah, por apoyarnos no. hoy. Sí. Qué bueno. <laughs> gracias por apoyarnos hoy, Alvi, Te dejo, te dejo, te cedo el trono. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias y verdad que, que es un super placer poder estar conectado como como ustedes saben es par, eh, venezolano venos también parte de esta casa. Eh, qué placer escuchar a Carlos, a Rosemelia, a todo ese equipo del IESA. Hace 17 años estaba yo de alguna manera participando, así como están ustedes, en una actividad de emprendimiento. En aquel momento era de emprendimiento social porque estaba yo liderando una, una, una iniciativa de microfinanzas que de alguna manera formó parte de la red eh, Social Enterprise Knowledge Network en donde participaba el IESA y donde fuimos casos de uso documentado con la Universidad de Harvard y otras universidades de Latinoamérica y, y fue una experiencia muy linda eh, y de alguna manera acompañados de, de Liesa desde un inicio y poder tener la oportunidad de estar ahora con ustedes y poder conversar y poder este, eh, traerles un poco de lo que tenemos y lo que estamos haciendo desde, desde el BitLab, agradecer también por supuesto que a Sandy por, por todo este inmenso apoyo, por toda la coordinación. Eh, y del BitLab a Juan Pablo López Roque, que, que viene siendo el especialista encargado de impulsar del lado del BitLab eh, todo, este, todo este tiempo. Eh, Confírmame, simplemente para estar en, en claro, eh, eh, más allá de que vamos a ir haciendo unos escenarios un poco de interacción, pero eh, de cuánto, ¿con cuánto tiempo contamos, eh, eh, Sandy, eh, eh, desde este momento, para yo poco, un poco para, para tenerlo presente? Para organizarlo. Claro que sí, Alvi, gracias por, gracias por hacer ese toque técnico conmigo ahí para validar el, el tema de los tiempos. Yo, el uh -huh. primer, la primera referencia que tomé fue tu disponibilidad de agenda, es sí. decir, que tenemos aproximadamente una hora más hasta las okay. 4 pm de Caracas. Y además, comentarte que si ves poca afluencia en el Zoom, es porque esta es una hora, creo que lo conversábamos por correo, esta no es la hora no es la hora típica a la que ellos tienen sus actividades, sino que normalmente son after office. Entonces les no, pedimos que hicieran un espacio especial contigo, <laughs> una excepción, no para conectarse durante la tarde. Por eso a lo mejor no estás viendo tanta gente, pero, no, pero básicamente preocupes. a ellos les reservamos de 2.30 a 4 pm hora de Caracas. No te preocupes, no te preocupes, de verdad que es este, un placer. Y bueno, mi nombre, como, como mencionaba Sandy, es Albi Rodríguez Armillo, soy eh, emprendedor como ustedes. Eh, eh, venezolano como ustedes y vinculado al mundo de las tecnologías como están vinculados ustedes también. Eh, pasé también por esta casa desde el punto de vista de su apoyo para, para, para gestiones de emprendimiento y, y hoy me encuentro trabajando con el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo eh, que ha venido desarrollando y donde yo he venido acompañándolo en los últimos cuatro años, una iniciativa de la cual conversaremos hoy. Eh, y la palabra de rigor que aparecía aquí en, 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 en el inicio de, de, de esta presentación es este tema de blockchain. Eh, quisiera de alguna manera que después de esto desmitificáramos un poco eh, el tema y tratáramos de dar un entendimiento eh, un poco sencillo, claro y que se puedan llevar de alguna manera una noción mucho más práctica de lo que nosotros estamos haciendo y cómo estas capacidades están a la disposición de ustedes como emprendedores. Es decir, esto que estamos haciendo desde el BitLab. Entonces, para apoyarme en el marco de todo esto, además también estoy vinculado con la actividad académica, eh, participo dentro del Observatorio Legal Tech, Garrigues y CADE, de la Universidad de Comillas y CADE, que es la Universidad Jesuita acá en Madrid, eh, eh, como coordinando las actividades del Observatorio Legal Tech, que tiene que ver con los aspectos legales que sumen y que se vinculan con todos estos temas de innovación tecnológica y que son tan importantes y que están teniendo tanto cambio en cada una de las vertientes y la idea central, eh, por tanto, es eh, que de alguna forma el, 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 podamos podamos ir de la mano con todos con todos estos puntos. Voy a compartir mi pantalla para 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 con ustedes. No sé si en este momento creo que sí ya están pudiendo ver eh, mi pantalla no en modo de presentación y voy a arrancar por acá. De acuerdo. Eh, si me confirman por el chat. Se ve, sí se ve, perfecto, magnífico, estupendo. Eh, entonces, básicamente eh, yo que quisiera de alguna forma en el marco de lo que de, de esta conversación de hoy, de esta presentación de hoy, eh, que, vas, que no, fíjense que si bien el título eh, atraía el componente de blockchain, hace cuatro años cuando empezamos el programa la palabra era como que blockchain y lo que yo quiero de alguna manera es que... Esto lo pongamos con su nombre y apellido, conforme hasta donde está orientándose el mercado. Y que ustedes tengan conocimiento y entendimiento de cómo hoy en día, a nivel internacional y a nivel tecnológico, esto está andando y qué es esta oferta que viene de alguna manera de parte del laboratorio de innovación del banco. Por ende, me encantaría, este bueno, ya me he presentado, eh, que entráramos un poquitito a desmitificar eh, los conceptos generales. Eh, el tema de blockchain como, como término, eh, no venimos a hablar de cripto, no venimos a hablar de Bitcoin, no venimos a hablar, venimos a hablar de, te de una tecnología específica y que esos conceptos generales me encantaría que al final de esta presentación ustedes de alguna manera se llevaran algo nuevo, un poquitico algo nuevo y que es esta famosa web 3.0 que, 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 que se presenta. Eh, en, en otro pequeño bloque, iríamos de frente con lo que se ha hecho con Lackchain, que es el que es el programa impulsado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo para, para esta materia. Y eh, luego me encantaría, eh, eh, que es la mejor forma, una vez teniendo esos conceptos generales básicos, pasando y entendiendo la propuesta y el trabajo que se ha hecho desde el BIDLAB, eh, qué casos de uso o cómo, o con casos de uso, poder ponerle eh, nombre, apellido, ojo, boca a, 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 a la implementación de esta tecnología. Eh, que es una forma adecuada. Hay una variedad inmensa de casos de uso en lo que hemos participado, pero yo me voy a concentrar y he escogido en los temas vinculados a clima. ¿okay? ¿Y por qué los casos de clima? Bueno, porque son materias importantes, porque estamos cerrando una COP eh, eh, a nivel de cambio climático, porque son materias en las cuales hay menos fricción eh, política, regulatoria, todo el mundo está como más alineado y de alguna manera pudieran ser... Entornos en donde además se encuentran con recursos a nivel internacional que, que, que pueden y cada día más orientan esto. Y por último, bueno, conversar con ustedes co cómo pueden ser los siguientes pasos que se otorgan. Si estamos de acuerdo más o menos con este eh, eh, preámbulo, eh, yo creo que sí voy a poder estar viendo eh, eh, las preguntas que van surgiendo y, y que podamos ir haciendo paradas en un momento determinado en cada uno de los bloques. Eh, pero de todas maneras, si surgiera alguna pregunta eh, concreta que, que fuera importante hacer una parada, eh, Sandy e igualmente Alejandro, eh, siéntanse en la libertad, por favor, de, de, de hacer un poquitito la introducción. ¿Estamos claros hasta acá, a nivel del chat? Creo que estamos claros. Tal vez ahí lo que puede valer la pena, Albi, y Ale y yo, con gusto, te ayudamos en ese aspecto es. De hacer pausas para conceptos específicos, pero en, en, del resto yo no te interrumpiría porque a mí me parece que eres excelente orador. Así que adelante. Súper, <laughs> chévere. Gracias. Bueno, vamos a ver. Ahora, eh, vamos a empezar por, por un elemento de interacción. Yo, no, yo tengo mucho tiempo, voy a ir pronto a Venezuela. Tengo varios años sin ir para allá. Este, pero yo quiero que ustedes me digan esto que tengo yo como imagen. Quien me escriban, por favor, en el chat rápidamente esto que le imprenta eh, Sarvigraf gentilmente esta imagen que hemos utilizado para, para ilustrarnos un poco ¿Cómo se llama esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Me escriban rápidamente rápidamente lo que, es el, lo, lo, lo que tengan y yo lo voy un talonario un facturero, un talonario de factura eh, talonario de factura ok, y... Y, y, y ese talonario de factura este, tiene unas características ventas, dice Rogelio. Ese talonario de factura está teniendo unas características eh, que son eh, particulares, ¿no? Eh, eh, porque estamos viendo una cosa que, como ustedes verán en la siguiente, está teniendo diferentes colores, diferentes. Eh, 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 o sea, hay una copia blanca, esto como se acuerdan, papel carbón, se siguen utilizando estos talonarios en algunos sectores a nivel de, de, de ciertas empresas, un documento legal, ¿sí? Se siguen utilizando. Perfecto, buenísimo. Entonces, pero, ¿qué se logra cuando les, les hago abierto la pregunta? Que, con una palabra que, que ustedes vean, ¿qué logran cuando, si, si yo tengo siete colores en este talonario, ¿qué estoy logrando yo cuando yo hago un asiento de una venta? Digamos que esto es mi talonario de ventas y por ende yo tengo una copia que va al almacén, una copia que va... A eh, eh, finanzas, una copia que va al cliente. De esas siete copias, ¿qué estoy logrando yo con esas copias? La existencia de comprobantes. A mí me costó uno hace, uno hace poco 35 dólares. Guau, wow, imagínate tú, Roberto. Este, eh, eh, estamos, ¿Qué estamos logrando? ¿Cuál es el valor o cuál es la, el, 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 lo, lo que buscamos preservar teniendo este conjunto de copias? ¿Qué se les viene a la cabeza? Un color, un documento para cada involucrado. Un documento para cada involucrado. Por ahí estamos muy bien, eh, Jeremy. Y es básicamente estamos buscando backup. Esa palabra está mucho más tibia y mucho más caliente hacia esto. Estamos buscando, yo le voy a responder que estamos buscando y que se busca cuando tenemos esto. Estamos buscando confianza. Estamos buscando confiar. En que si yo asiento un determinado número y una determinada transacción dentro de este blog de facturero, blog de notas, copias al carbón, etc., y tiene siete colores, como mencionó uno de ustedes, estas siete copias significan que eh, yo no puedo alterarlo unilateralmente la información que yo haya sentado a nivel de este registro. Eh, significa que yo no puedo eh, eh, cambiarlo unilateralmente, yo no puedo aparecerme mañana y decir ahora no, son, no fueron 10 unidades, son 25. Porque si yo tengo una secuencia donde nos importa la información distribuida, y empezamos ahora con palabras que después vamos a reencontrarlas en el uso de esta tecnología, si tenemos una información que me interesa distribuirla entre actores con los que la comparto, eh, me interesa preservarla para que de alguna manera eh, haya, se cumplan los objetivos finales de esta cadena de producción, de esta cadena de negocio, de esta gestión que estamos teniendo. Y esto, muy bien, y este tema de inmutabilidad, ya entonces demanda, digamos, y en efecto sí, Gregorio, la inmutabilidad es el primer la primera, la primera eh, eh, digamos, acepción que tuvimos eh, en el siglo XX desde el punto de vista de cómo hacer algo inmutable eh, o por lo menos eh, distribuidamente eh, eh, otorgado y que a quedar el asiento, claro. Eh, entre todos los participantes fue utilizando este invento que se llama papel carbón y que, y que permitió esto, pero que, digamos, eh, eh, para cambiarse y para modificarse, tendrían que hacerse asientos otra vez en el blog. Es decir, yo tendría que volver a inscribir, a, 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 a tener otro nuevo registro si yo quiero cambiar algún elemento dentro de la historia. Y entonces quedará tan copiado y tan inmutable lo que yo hice en, nueve, en un momento uno eh, temporalmente a lo que yo ya he hecho en un momento 3, pero habrá siempre una secuencia porque hay una numeración y hay una nomenclatura que se viene con todo esto. Y es que el Internet desde que nació, ¿verdad? Eh, eh, y ya lo veremos un poco a nivel ejemplificado y, y lo, lo podremos analizar un poco de manera clara. Eh, el Internet eh, eh, era una capa que era muy eficiente y es muy eficiente para compartir información, para desplegar soluciones, pero de alguna manera eh, tenía un problema y el problema era que poder eh, certificar cosas sobre el Internet eh, demanda de un nivel de complejidad y había un nivel incompleto, por decirlo de alguna manera, para ponerlo de una manera sencilla, ¿verdad? Y ahí es ahí donde este tipo de tecnologías vienen a llenar un, un vacío. Y lo vamos a ver más claramente cuando entendamos y pasemos por la, lo que es la web 1, 2 y 3 como momentos históricos dentro del componente del Internet. Pero lo cierto es que tenemos claro esto. Y tenemos claros también que cuando tenemos un, un libro mayor como lo que están viendo ahora... Es un registro centralizado donde hay un deber, hay un crédito y hay un, hay un, hay un, hay un, hay un débito y hay un crédito, hay un haber, hay un, hay un saldo entre actores, hay un elemento de cuenta y de alguna forma los registros contables, los registros donde se contabilizan eh, eh, el, el movimiento, por ejemplo, de un activo, sabemos que demandan, necesitan en un principio ser operaciones eh, esencialmente centralizadas y que de alguna manera van en eso, que es el ledger, que es esa otra palabra también que se asocia y que se vincula con el tema de blockchain, que es ledger, que, es, que no es más que, que, que libro mayor, que un, un libro donde asentamos operaciones de manera consecutiva y llevamos. Ahora, ¿qué pasa cuando, por qué hablamos de ledger y por qué entramos en este tema de, de registro distribuido y decimos que las copias, eh, eh, el, 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 las copias al carbón podría ser un elemento referencial para que cuando yo hago registros distribuidos pueda funcionar mejor. Bueno, porque básicamente, históricamente hablando, ¿verdad? Los, los, la, la gran mayoría de los sistemas informáticos que tenemos sobre el Internet están de alguna manera o han sido o fueron diseñados durante una buena etapa de forma centralizada. Es decir, yo como en la figura de la izquierda me, me conecto al internet y yo si yo estoy en este momento eh, eh, hablando con ustedes eh, eh, a través de Facebook o a través de cualquier tipo de red social, yo no estoy hablando con ustedes persona a persona, yo estoy hablando con ustedes, esta imagen está yendo primeramente al servidor central de Zoom, está de alguna manera en micro-recontra unidades de microsegundo, eh, siendo transmitida al, desde el punto de vista central y siendo replanteada lo que son las unidades de... Eh, eh, cliente en, en la cual ustedes se encuentran conectados. Son estructuras en las cuales evidentemente puede haber un, 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 un ataque o, o una vulneración y todo depende de ese actor central que las está manejando, que las está llevando, que son de alguna manera un punto central de falla. Pero ¿qué pasa si yo de alguna manera quiero replicar la funcionalidad por el valor de la información como la tenía a nivel de los bloques de notas? si yo quisiera establecer esa funcionalidad porque para mi negocio es importante compartir información de manera segura pero sin yo perder entonces yo paso a tener un modelo que es el que se ha llamado las DLT que es Distributed Ledger Technology o tecnologías de registro distribuido y esto de tecnología de registro distribuido se fundamenta en que en primer lugar hay un registro común verdad como serían nuestras copias de de nuestros blogs de notas, pero que van a ser idénticamente replicados en diferentes puntos y cada uno de esos puntos, ¿verdad? son los que están llamados como peer, como, como como participantes, como como iguales dentro dentro de una red y que van a preservar esta información. Por ende, así como en el blog de notas, yo no voy a poder tener eh, la posibilidad de eh, cambiar unilateralmente eh, una, un dato de venta y yo decirle al, al almacén que necesito son 10 unidades y no 9 como ella recibió en su copia. Yo, no, yo ahora voy a poder hacer eso de manera digital, de manera digital, de manera distribuida y utilizando y de manera ultra segura. Y ahí sí, completamente inmutable como Gregorio comentaba. ¿Por qué de manera inmutable? Porque este registro, para este registro voy a utilizar una técnica... O una gran manera matemática que se llama criptografía, que me permite a mí poner como grandes candados matemáticos que impiden de que yo pueda modificar una información. Término que viene, lo, hemos, lo escuchamos día a día, nos aparece en el WhatsApp cuando dice que la comunicación peer-to-peer -peer entre persona y persona está siendo criptográficamente blindada, eh, por supuesto, yendo al servidor central y del servidor central hacia usted de manera blindada, pero esa ciencia que viene del área, de la matemática y del área militar. Este, se trae para, de alguna manera, resguardar esta, este código que permite que tengamos ahora, entonces, este, nuestras copias de blog eh, efectivamente en el mundo digital eh, resguardadas de manera eh, 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 individual en cada uno de los servidores. Ahora, como decíamos, ¿cómo funciona entonces la lógica del papel carbón con los Distribute Layer Technology? Distribute por distribuido, ledger porque es un registro, Technology porque es tecnología. Entonces, esta, eh, que es la manera genérica de llamarle a todo lo que sea blockchain, en algunos casos, arriba emiten y movilizan una criptomoneda. Perfecto. No estamos hablando de esos casos, pero en la parte inferior tiene que funcionar con esta misma lógica con la que estamos de alguna manera expresándolo. Y estos DLT, ¿cómo funcionan? Bueno, funcionan porque estos, estos señores que participan en la red, que, que se comparten información, pasan a llamarse en primer lugar, vamos a empezar a hablar de, de ciertos términos que me interesa que se, que se guarden y, 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 y los capturen. ¿Para qué? Para luego, cuando hablemos de la información de lo que tenemos con la que ustedes puedan comprenderlo, se llaman nodos. Estos nodos son bases de datos. Bases de datos que guardan las pruebas criptográficas de, nuestras, de nuestros colores. El nodo A lo imaginaremos como un ledger en donde estarán las páginas las amarillas, el nodo B las blancas, el nodo C. Las azules y el nodo de las rosas, por decir de alguna forma. Cuando eh, opera y se, y se transcribe algo, la manera como lo hace y, que, y como se actualizan estos nodos y pasan a actualizar y a tener esa información eh, eh, resguardada, eh, eh, asentada y ahora compartida, es porque lo van almacenando en bloques sucesivos y por eso la tecnología denominó, el primer término fue. El hablar de cadenas de bloque, porque la criptografía iba, iba permitiendo que se fueran almacenando eh, la forma de esta base de datos, fueran bloques consecutivos, pero no es la única manera que se organizan los Distribute Layer Technologies. Hay otras tecnologías y no entremos ahí, y por eso no queremos quedarnos limitados al hecho de decir solamente las que tienen cadenas de bloque. Eh, lo cierto es que al final del día, cada uno de estos nodos termina resguardando una base de datos actualizada y termina sabiendo cuánto, cuánto fue lo que se asentó. Y es idéntica a la información criptográfica que se tiene transaccionalmente en ese ledger, en ese libro mayor de registro. ¿Mm? Muy chino hasta ahora hemos podido ver feedback, por favor, este, este primer concepto blog de papel de de, block de, de papel carbón en donde guardamos la misma información de manera distribuida entre diferentes actores. ¿Cómo se hace esa cruce de, de flechas? Eh, que se generan entre todos para que tengamos esta actualización. Eso es lo que ustedes escucharán como algoritmos de consenso. Es decir, un algoritmo, es decir, un software que permite que estas bases de datos digan efectivamente, es, tenemos que estar ya todas actualizadas porque son correctas las transacciones que han ocurrido sobre la red y criptográficamente quedan soldadas. La particularidad que hay es que el nodo A puede estar en Pekín, el nodo B en Caracas, el nodo D en Estados Unidos y el nodo C en Europa. Y la red funciona necesitando simplemente internet, tener el software y tener la posibilidad de este, eh, guardar sus pruebas criptográficas. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna duda? Esto lo vamos a ir asentando, pero ¿alguien quiere comentar algo? Hasta ahora, ¿habían escuchado lo de DLT anteriormente? ¿Alguien había escuchado lo de Distributed Layer Technology o solamente había escuchado el tema de Blockchain? ¿Alguna pregunta a nivel del chat? Solo Blockchain. ¿Ok? Y, ya, y, y cuando estamos hablando de Blockchain, es que esa base de datos se es, es, está refiriendo a la forma como, Oscar, se, se, se van generando la, la adición de. Transacciones en la red, ¿ok? Pero no necesariamente a toda la lógica completa, que es que tengamos base de datos distribuida. Dicho, dicho esto, ¿verdad? Entonces, eh, un poco lo que, lo que venimos viendo dentro de estos últimos 30 años en el advenimiento y desarrollo de la tecnología y, sobre todo, el Internet, es que la web, inicialmente, que muchos de ustedes probablemente no la conocieron, en mi caso, al igual que a mi paisano Jaramillo este, nos tocó estudiar y ir a la universidad sin que existiera el Internet, sin que tuviéramos la posibilidad de conectarnos como nos estamos conectando en este momento. Y los primeros ejercicios y los primeros ordenadores, las primeras, la, los primeros accesos a la web identificada como 1.0, es que nosotros podíamos en, un, en, en una computadora, en un ordenador, este, solamente tener información de lectura muy básica con unas páginas web estáticas que solamente nos permitían leer la prensa o la información de la universidad o la prensa de un determinado eh, 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 periódico en el mundo cuando existían todavía periódicos porque eran los que mandaban a nivel de medios. Y había que intervenir y escribir solamente sobre ella. Y lo que podía yo hacer nada más era leer información que me daba a mí un servidor muy básico en donde esto aparecía. Y prácticamente luego de los primeros nueve años de, 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 del advenimiento, y ya lo vamos a ver un poco más con fecha, eh, tenemos un periodo marcado por eh, lo que se llama el desarrollo tanto de la web social y de, la, y de las plataformas como este, de los smartphones como mecanismos y como formas de interactuar. Y la web 2.2, su característica central, la podemos... Eh, focalizar en la lectura y la escritura de información. Es decir, somos capaces entonces ahora, como internautas, no solamente de leer algo que aparece, que lo vemos en una red, en una página web, sino que podemos subir información, podemos escribir información, podemos dejar información, pero sobre todo podemos subir data, que eso de alguna manera alimentó y alimenta a toda la estructura de eh, la, 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 lo, lo que denominamos la web 2.0 y ya veremos más adelante hacia dónde vamos con esto. Y digamos que desde el año 2008, okay, 2008, 2009, empezamos a, a tener con el advenimiento de, ya vamos a ver a través de qué, qué ha generado esto el desarrollo de los la, de los de los de las DLT, de los de los de las tecnologías de registro distribuido, de las blockchain, empezamos a tener la posibilidad de leer, de escribir, pero también de poseer cosas, de tener activos, o sea de ser propietarios de algo que podemos disponer de ellos persona a persona. Entonces se recordarán de aquel grafiquito que unía y podía generar relaciones uno a uno, como lo veíamos en el primer cuadro. Entonces es lo que se denomina la web tokenizada. Pero yendo un poco más ilustrativamente a las fechas que nos dan a lo mejor un poco más de, de, de lógica dentro de la primera etapa de lo que llamábamos la economía de la información. Eh, de estas web estáticas teníamos portales, podíamos ir a tierra, hacer explorar y ver diferentes páginas web. Y es a partir del año 2001, el nacimiento de la red social, eh, 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 empiezan en la, en la crisis del dot com y después de la crisis del dot com se superan algunas empresas y al advenimiento de Facebook 2008-2007 empieza a abrir ya este espacio y empieza una cantidad de plataformas, entre ellas una que por la que estamos transmitiendo, que es YouTube, que, 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 que está surgiendo. Y esto se marca como la economía de las plataformas, porque existe un, un, un front-end que, que tiene un elemento, de re, que, que una cara hacia el usuario, pero que está teniendo una posibilidad de darle la, el acceso a la relación a ese usuario a nivel de su interacción. Y esto va quedando en el histórico, en la vida de eh, estos actores. Y del año 2008, después de que hay la crisis del subprime, eh, la crisis financiera internacional, sale un paper de un señor llamado Satoshi Nakamoto o de un grupo de personas utilizando el seudónimo de Satoshi Nakamoto, donde se lanza eso que aparece aquí con esta B de lado y dos rayitas, que es Bitcoin. ¿okay? Y es del nacimiento de Bitcoin como el primer, la primera blockchain o la primera red en la cual entonces establece la posibilidad de prometerle al mercado y a los actores del Internet el contar con eh, eh, un peer to peer electronic cash system un mecanismo que simule que funcione como el efectivo pero en la web para poder hacer transacciones persona a persona no depender de eh, las plataformas no solamente de estas plataformas sino plataformas de pago como visa paypal etcétera que tenían un problema y que siguen teniendo un problema que no necesariamente pueden Obviar, eliminar el doble gasto. O sea, puede haber una interconexión, puede haber una, 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 una ruptura en un momento determinado de la transmisión y yo puedo haber tenido el cierre de una operación, el cargo en una tarjeta, el doble delivery o el doble cargo a nivel del pago. Para evitar eso, entonces lo que establecía era un mecanismo que permitiera, en base a la criptografía y a las bases de datos distribuidas, poder generar un elemento que le permitiera a la gente tener un instrumento que poseer y que transmitir. Entonces esos nombres que aparecen ahí son Binance, son, lo, lo habrán escuchado, el que haya tenido algún contacto en cripto. Sabemos que Venezuela tiene mucha aproximación y hay mucha gente vinculada al ámbito cripto por necesidades, por todos, que no tenemos que explicarla sobre la situación de buscar una reserva o mecanismos sobre los cuales generar pago. Eh, pero igualmente ahí podría ser eterno la cantidad de cosas, pero existe otro más que se llama Ethereum, muy pequeñito al lado de Bitcoin, que eh, vino a poner otra, otro sazón, y, y ese sazón es poder, además de poder yo transmitir activos que puedo poseer en una red específica sobre el Internet, a la que, a la que accedo, pueda al mismo tiempo desplegar software. Pueda yo, eh, y empieza aquí la cosa, pero es un poco más abstracta, pueda yo desplegar software que corre de manera distribuida en todos los nodos, es decir, corre por igual en todos los nodos de la red. Pero lo relevante, para hacerlo simple, para hacerlo sencillo, es que nos está permitiendo poder tener por primera vez ser poseedores de activos que están representados digitalmente en una determinada DLT, y estando representados en esa DLT, cuando yo los transmito o dispongo de ellos, mi rol ya no es la de simplemente leer o leer y escribir, sino poseer e intercambiar activos digitales a nivel de Internet. ¿Esto se ha entendido un poco? Quisiera un poco aquí hacer una parada y a lo mejor abrir el micrófono con ustedes y, 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 y escuchar un poco si, si, si este paso, como lo llevamos, lo, lo estamos capturando. ¿Vemos claramente esos tres momentos? ¿Alguien quiere abrir el micrófono, comentar algo por el chat. Si no, seguimos, pero hago la parada un poco para, para tener ese feedback con ustedes. ¿Mm? Vale. Entonces, eh, dicho esto, o sea, entendiendo que... Primero, conceptos que me gustaría recapitular. Primero, no hablamos solo de, del término blockchain, sino de Distributed Layer Technology, tecnologías de registro distribuido, que son las que permiten que yo pueda tener, como un blog de papel carbón, la posibilidad de información de valor, que pueden ser pruebas criptográficas, registros de activos, que, que puedan existir de manera distribuida, y eso le da resiliencia, eso le da seguridad, eso le da. El carácter de, de. Aquí está Richard. Vamos, Richard, cuéntame. Abre el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Ali, muy bien, bien. bien. Eh, una pequeña duda: ¿la tecnología blockchain nace con el paper de Bitcoin o ya habían desarrollos previos a esto? No, muy chévere y muy buena pregunta. Habían desarrollos técnicos, los registros distribuidos. O sea, Bitcoin y, y, y blockchain es más bien el conjunto de un cúmulo de, sub, de pequeñas tecnologías que se suman entre todas. ¿Ok? O sea, y como pasa con la innovación, eh, la criptografía utilizada ut con una cosa que se llama sistema de ya, eh, curva elíptica simétrica y llave privada y llave pública, es algo que existía en los años 50. O sea, hay una cantidad de, 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 de subpartes que de alguna manera alguien dice vamos a ponerlas todas y a conjugarlas para que estén al servicio. Pero lo relevante de Bitcoin, el valor más importante, y de hecho hay una discusión eh, antes del nacimiento de Bitcoin, ya habían unos protocolos que estaban siendo eh, eh, desarrollados a nivel de MIT y que preexistían a, a la publicación. ¿Cuál es el valor que tiene? Bueno, que esta red ha crecido, se ha desarrollado, se ha mantenido, no ha podido ser atacada ni corrompida desde el año 2008. 2009, que es donde el bloque Génesis se publica el 1 de octubre del 2008, el paper de Satoshi Nakamoto, eh, eh, y es hasta la fecha, eh, sigue siendo un res una reserva de valor con un, con un nivel de capitalización del tamaño que tiene y con un nivel de precios que no quisiera desviarme desde ya del tamaño que tiene. Entonces, lo que le da robustez es, digamos, lo, lo básico y primitivo de cómo juntó esas piezas para decir... De esta forma voy a montar la red. ¿Te, ¿Quedamos claro? Entonces, sí, sí, sí lo había previo. Si no hay alguna duda, si hay alguna duda más por acá, vale. Bueno, seguimos. Seguimos porque tenemos un ratico que hacer. El asunto es que, el asunto es que, <laughs> ustedes son emprendedores porque ustedes están montando negocios y los negocios son para hacer dinero. Eh, y no pueden hacer dinero en un área en donde no pueda haber la valoración de lo que ustedes están haciendo. Eh, y la valoración significa que tenga un valor social, no tiene que siempre ser un valor económico eh, financiero, pero siempre tiene que haber un equilibrio financiero y siempre tiene que haber la importancia de alguien viendo lo que ustedes están haciendo para decir yo invierto, yo desarrollo y yo me voy hacia eso. Entonces, hay toda una dinámica, esto no lo estamos diciendo desde el BidLab, te lo está diciendo. Este Boston Consulting, son cifras de, de Boston Consulting con cifras de Citibank, eh, para 2030, cifras de este año, eh, eh, las estimaciones son que en las representaciones digitales utilizando las tecnologías de registro distribuido, eh, se estima que eh, haya un escenario de, de, de inversión de 1.9 trillones, trillones son millones de millones para los americanos en, en, en el sistema anglosajón en el caso de empresas no financieras y de deuda cuasi soberana, o 1.5 trillones, en el caso de fondos inmobiliarios, capital de riesgo, eh, 0.7 trillones, el número inferior, no me refiero al número superior, el número superior grande es el número de esa industria, el número inferior es el número que están estimando conforme a lo que se está invirtiendo en general. Y eso lleva a que efectivamente sea un número en tokenización para el 2030. Que lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque estamos hablando de siete años, que lo estiman en unos 16,1 trillón. Esto es mucha, 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 mucho dinero, y aquí y estamos hablando de diferentes actores. ¿Por qué? Porque esta tecnología, para crear activos digitales, y ya no como Bitcoin que lo comparto persona a persona, sino para yo poder tener la posibilidad de tener mi identificación de gobierno utilizando representación digital con esta tecnología, ya eso está habilitado y ya eso empieza a ocurrir y está ocurriendo. O certificados empresariales, o pasaportes, o diplomas, o documentos legales notarizados Y al mismo tiempo, otra gama de activos que va a otra dimensión, como son créditos de carbono, cuando yo estoy haciendo eh, eh, el desarrollo, por ejemplo, de, de hago una inversión. Que va a disminuir la captura de carbono, va a aumentar la captura de carbono y va a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso hoy tiene una monetización. Eso hoy tiene la posibilidad de ser un proyecto de esa naturaleza, ser eh, cuantificado y monetizado. Y complementariamente a eso, tocan de fidelidad, como los que tenemos a nivel de puntos con las tarjetas de los automercados o de los bancos o de las líneas aéreas, pero que. Nunca sabemos nosotros cómo es que se nos computa y si eso de alguna manera pasa a tener la posibilidad de ser utilizado como un activo del cual yo dispongo libremente, porque la tecnología me habilita a que yo pueda poseer ese activo y poder disponer de él, me abre todo un cúmulo hacia dónde está yendo todo este escenario de lo que hoy llamamos Web3. Y por ende. Ya después puesto esta información, les quedará a ustedes, pero eh, 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 van desde token de propiedad a nivel de, de activos inmobiliarios, de temas electrónicos, credenciales verificables en materia educativa. Hoy en día eh, se está trabajando y estamos trabajando para las credenciales de vacunación, para que puedan ser emitidas de manera confiable y verificable por terceros actores con los cuales yo no necesariamente guardo una relación porque soy de otro gobierno o los diplomas universitarios, donde no, no depende de una postilla, sino que criptográficamente hablando, yo puedo decir que efectivamente ese título, ese documento está emitido y está otorgado por quien corresponde. Credenciales de transporte, acceso, token de utilidad, para yo poder de alguna manera tener acceso a, a, a otros, como lo decían con el caso de los cupones, o el dinero fiduciario digital. Es decir, dinero fiduciario digital, nos estamos refiriendo a eso que alguna vez, si no lo han escuchado, a lo mejor lo escucharán, pero que se llama CBDC, Central Bank Digital Currency, o dinero digital emitido por bancos centrales, que estamos hablando de algo que está bajo la, está puesto en la mesa por parte de eh, más de 100 bancos centrales a nivel global, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de China ya tienen una emisión y que no estamos hablando de que yo emita cualquier activo como sucedió y no quiero entrar en polémicas sobre qué haya pasado no hace siete años en, en Venezuela eh, estamos hablando de que el banco central así como emite el papel así como emite la moneda pueda emitir algo que digitalmente hablando eh, controla su emisión por ende no puede emitir como le dé la gana y pueda ser poseído y dispuesto por alguien que tenga una billetera o una cartera digital como lo denomina la Unión Europea en castellano. ¿ok? Esto es digital wallet para las creencias verificables o para el dinero digital. Entonces, estamos hablando de un cúmulo de cosas que se vienen y el deber aquí es picarle en la cabeza y decirle esto está pasando y esto ocurre. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sirve para un montón de cosas, pero pongámoslo de la manera más sencilla primero. Para trazabilidad y certificaciones tiene un valor relevante. Y la trazabilidad va desde todos los temas que tienen que ver con seguridad al consumidor, origen de un producto, metrología, hasta pasar a certificaciones en donde yo certifique el cumplimiento de calidad de un producto, características, etc. Es decir, eh, 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 las certificaciones digitales y la trazabilidad hoy totalmente disponible y hoy totalmente utilizable, siendo utilizado por los activos que tenemos desde, desde el BitLab, lo permiten y, de, y, el, y, en, y en la comunidad tecnológica en general, eh, eh, sin que lleguemos todavía al tema del dinero eh, fiduciario o dinero legal eh, digitalizado, que igualmente ya está no solamente en producción en el Reino Unido, en determinados modelos, y qué es lo que hace ese dinero eh, tokenizado. Bueno, permite una cosa que se llama programabilidad del dinero. Entonces, yo puedo ese dinero ponerlo como parte de una línea de código para que efectivamente eh, haya una condicionalidad asociada a ese dinero. Pero hacerlo de manera mucho más transparente y segura porque lo hago de manera distribuida. Por ende, eh, eh, nadie puede alterar la regla que se haya desplegado en la utilización de ese, de ese dinero en un caso concreto. Esto todavía empieza a sonar a Matrix, empieza a sonar a unas cosas raras, pero esto está pasando, esto está ocurriendo y nuestro deber es estar al tanto para que como emprendedores sepamos para dónde viene. Dicho estas bases, blog de carbón, eh, eh, representación de activos digitales, hace cuatro años el, el, el laboratorio de innovación se planteó porque venían muchos proyectos que decían. Eh, quiero que se financie tal cosa o cual cosa utilizando tal red. ¿Y por qué? Porque cada vez que utilizamos la Web3, no es que hay una sola blockchain, o sea, hay cientos de miles de blockchains, cientos de miles de redes sobre las cuales se pueden desplegar estas tecnologías o sobre las cuales se despliegan estas tecnologías. Cuando al BitLab le venían, mire, quisiéramos hacer un proyecto para financiar la trazabilidad del café y que efectivamente el que compre el café colombiano en Suiza este, tenga certeza de que se cumplieron todos los pasos y que efectivamente eso proviene de una zona específica y eso le da una robustez de valor a ese comprador. Eh, nos dábamos cuenta de que había la necesidad de contar con una... Con, había que desarrollar un ecosistema y había que desarrollar una infraestructura. Y así como nace la como una alianza global para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe nace con esa finalidad y con ante su planteamiento se dice bueno, tengo que generar dos cosas. tengo que generar por un lado una comunidad, una comunidad donde tengo que tener actores públicos y privados, gobierno, eh, academia, que de alguna manera participe, conozca, entienda esto. lo que estamos haciendo hoy es una labor de comunidad. mi rol dentro de elachen eh, es, es coordinador de ecosistema, head de ecosistema de elachen. Por ende, mi trabajo es estar con los 17 países en los que participamos y ya empiezo a hacer spoiler, como dice, se dice ahora, este, de, de lo que nos viene adelante. Pero al mismo tiempo, esta comunidad era para promover el desarrollo de una infraestructura. ¿Qué es una infraestructura? Una red. Una red que tuviera muchos nodos y que permitiera que tengamos ese blog. Porque necesitamos un blog, necesitamos una manera digital. Como este blog se actualice, un algoritmo de consenso, se necesita. Proveer de servicios de tecnología para que los actores del ecosistema y de esa comunidad puedan desplegar sus casos de uso utilizando esta tecnología para los casos concretos en los que le es de valor. Esto no viene para todo, esto no sirve para todo. Y el que les diga a ustedes que el blockchain funciona y viene a salvar todos los problemas del mundo está equivocado. Esto tiene un valor cuando yo estoy intercambiando información a nivel de confianza y yo genero un valor extraordinario superior cuando yo tengo un proceso de transferencia cross border interfronteras cuando yo tengo diferentes entornos jurisdiccionales cuando yo tengo ahí tiene un, un, un valor determinante por eso los primeros casos de uso vistos eran los temas educativos los temas de certificaciones los temas vinculados a trazabilidad y por supuesto los temas vinculados a dinero y a transferencia de dinero porque si yo transfiero dinero legal de, en una red de bancos centrales que están trabajando con esta tecnología, como ya se está haciendo, bueno, yo voy a tener una inmediatez reducción de costes y una transparencia en el proceso donde no voy a tener que pagar las, las cantidades que se derivan de modelos que no son tan eficientes como de los que estamos hablando. Entonces eso llevó que la alianza tenía que tener cuatro componentes. El, los stakeholders públicos y privados la relación con los actores esto, con estos actores se desarrollaba conocimiento y la propia infraestructura, que es la red, que es el blog para sobre eso poder tener un análisis de impacto y que en la medida en que se van desarrollando soluciones sobre esta red, se va generando un marketplace de aplicación cuando nace esto, el proyecto inicial pensaba tener un impacto de 8 de, de 6 dígitos este, a los efectos de decir, para el 2023, esperamos haber llegado a por lo menos un millón de personas. Hoy en día la red ha tocado y, a, y, y al momento de cumplirse el cierre del programa más de nueve personas vulnerables y beneficiadas por el programa y a la fecha de hoy ya sobrepasamos los 10 millones y va en un tema increciendo formal. Excelente pregunta Richard, ya vamos a ir para allá porque me estás leyendo la presentación sin estándares de ISO. No podemos ir a ningún lado y ya vamos a ver cuál es el rol y cómo estamos trabajando los temas de estándar. Pero me parece súper. A la fecha, más de mil entidades eh, eh, en el ecosistema de la red, más de 100 soluciones, casos de uso, aplicaciones desplegadas de forma distribuida sobre la red. ¿Ok? 150 en más de esas 100 soluciones y trabajando de la mano con diferentes unidades del banco. 150 entidades compañías, organizaciones públicas, gobiernos, desplegando, desplegando más de 257 nodos en la red. Vamos a volver a nuestro blog de notas. En nuestro blog de notas, 150 personas que tienen acceso al blog de notas, pero 257 colores distribuidos en una geografía global, donde tenemos nodos que están en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa. 17 países con los que trabajamos, que son básicamente los países de la región, y con una graduación institucional, porque había que crear una entidad que fuera neutral, que pudiera permitir que se prestaran ciertos niveles de servicio, que ya hablaríamos más adelante. Por ende, ven que los aliados, los partners que se han tenido, son de una naturaleza y un perfil variopinto, como se dice ya en Venezuela, de diferente, de diferente pelaje. Tenemos desde organismos internacionales como Naciones Unidas o el Banco Mundial, pasando por organismos de nicho como Consensus, como Ethereum, Enterprise Alliance, como eh, INATBA, ¿okay? o organismos que están vinculados a la academia, universidades, firmas de abogados, eh, bancos de desarrollo, que han contribuido para que efectivamente se pudiera desarrollar la red. Y como bien mencionaba Richard no puedes hacer algo que va a tener una noción global si no estás teniendo una consideración de cumplimiento a nivel de estándar y a nivel de estándar tecnológicos que están de alguna manera siendo desarrollados por una cosa que se llaman los cuerpos de estandarización y tú que es el International Telecommunication Union de Naciones Unidas es el cuerpo de estandarización de Naciones Unidas y desde el año 2019 nuestra red está dentro de una de las arquitecturas de referencia en materia de plataformas de LTE pero igualmente ISO, que es un organismo más importante, privado, de generación de estándar, no solamente que hemos participado a nivel de proponer estándares, no solamente cumplirlos, sino proponer modelos de estándares dentro de ISO, y complementariamente hoy somos, Liaison, tenemos una categoría de participación dentro del ISO recientemente acordada, hecha a nivel internacional, y de la mano con todo el que está trabajando con estas tecnologías. Participando en grupos de trabajo y diferentes actores que están a nivel de Europa. El EPSI es el European Blockchain Services Infrastructure, que es la infraestructura europea de servicios de DLT a nivel, a nivel global. Entonces, esto no podía, y por supuesto que el premio, reconocimientos. Hyperlayer Foundation es Linux Foundation, que es la, 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 la fundación que organiza el, o sea, que una de las más relevantes en materia de open source no es la más relevante, la única, tal vez es la más relevante en Linux. Ella, Hyperledger Foundation, le dio el reconocimiento a la blockchain de ser la red pública permisionada más grande el año pasado este, por, el, por este número de nodos y número de actores participando de los que hablábamos anteriormente. Y es que, para, para que volvamos otra vez a nuestros blogs, ¿okay? eh, hay unas características de las blockchains y aquí hablo de blockchain, aquí no me estoy refiriendo de DLT en términos generales, me estoy refiriendo a las que son comparables, la, eh, que las podemos ver en tres grandes grupos, desde luego esta información la pueden revisar, hay documentación que les va a quedar al final para profundización, si ustedes dicen, en mi negocio, en mi emprendimiento, yo quiero tener un tipo de certificación que me puede tener valor porque solventa un problema y por ello tengo que aprender de esto. Entonces, estos recursos están disponibles. Pero digamos que hay tres grandes familias, las blockchain públicas no permisionadas, ahí tenemos a Ethereum, a Bitcoin, todos los criptos. Ellas son altísimamente públicas, descentralizadas, tienen nodos por todo el mundo, transparentes a nivel de lo que ocurre en ellas, pero no están diseñadas para poder preservar ni la privacidad, ni la identidad, ni tampoco para poder tener costes que no sean volátiles y que de alguna manera sus costes no estén asociados al coste y a la volatilidad que tenga el cripto activo. Si yo voy a hacer una, una, una red y un desarrollo porque quiero algo implementado en Ethereum público, yo hoy tendría que tener un pago transaccional cada vez que uso la red por una un microunidad de ese bien que es tan volátil que podía haber estado costando eh, 500 dólares hace unos meses y hoy está en 2000 o Bitcoin. No es una red para desplegar soluciones de esta naturaleza, pero sí marca un escenario de altísima volatilidad porque son mercados inmaduros. Tema en el cual también pudiéramos hacer un monográfico y hablar de esto, pero que en este momento no es lo que nos incumbe. Lo que nos incumbe es que no fueron diseñadas, en principio, para preservar la privacidad que demanda hoy la normativa general que tenemos a nivel global en el mundo de que nuestros datos personales, sobre todo, son de amplísimo valor y solamente de nuestra propiedad y no de más nadie, ni siquiera del Estado, y donde no podemos tampoco tener la, tenemos la, la, la posibilidad de, de hacer una, una transaccionalidad de un costo previsible. Las blockchains privadas, la del medio, te solucionan los, no tienen esa publicidad porque son redes de 3, 4, 5, 7, 10 actores. Son descentralizadas, no, porque 7, 4, y 10 actores se pueden poner de acuerdo muy fácil muy rápidamente. Eso les quita transparencia, pero sí reducen los temas de costes, bajan los niveles de... no están vinculados a criptomonedas y garantizan la privacidad. Y lo que hacen las redes como la nuestra, y digo como la nuestra porque no es la única. La red de europea trabaja la misma topología, que es como se denomina la forma que le da estas características a la red, pero al mismo tiempo la red china, la red de Brasil, la del Banco Central de Brasil que está trabajando con el real digital, todas vienen trabajando con esta misma lógica de red que tenemos. Y es que estas redes eh, plantean una red de abajo hacia arriba, pública permisionada, que permita que yo pueda, este es el blog estrictamente, pero que habilitan la posibilidad de usar una identidad digital que permita trabajar con estos tokens y que permita poder hacer, intervenir en este proceso de activos digitales que la Web3 demanda, pero y al mismo tiempo, como elemento final, puedan permitir también eh, trabajar delicadamente con esto que se llama dinero fiduciario tokenizado, que es la base tecnológica detrás de una CBDC o una stablecoin. Si ustedes alguno ha tenido cripto y ha escuchado USDT o Tether, etcétera, bueno, lo que está detrás para que yo pueda hacer algo de esa naturaleza, sobre todo en el caso de usd o, 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 o token o criptos que son Estables en dólar porque tienen un, cumplen con una regulación en alguna parte del mundo, este es digamos es poder contar con el despliegue, es decir, es tener la capacidad de hojas de carbón y papel y número de páginas que me permitan que esa tinta quede a 7, a 8, a 10 páginas, por poner el símil con nuestro blog de notas en ese sentido. Y una mainnet que permite que se puedan hacer cosas sobre la red cuando voy a producción con unos costos controlados, eliminando costos transaccionales y teniendo un nivel de servicio. Y eso es parte de la oferta que tenemos. Esto lleva a que hay un dashboard, por ejemplo, una de las redes para el primero de abril del 23, poniendo un escenario donde nada más esta red estaba en 134 nodos. Fíjense todos los puntos en el mapa en donde están distribuidos las copias de esto. Porque hay una concentración de copias rojas en, en la costa este de los Estados Unidos, porque ahí está... El, 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 donde residen físicamente la gran cantidad de los servidores de los grandes proveedores de cloud eh, eh, y que de alguna forma estas máquinas virtuales que son tu nodo en donde montas tu copia de la red son esencialmente se pueden hacer en infraestructura física pero se hacen con máquinas virtuales que se compran a los proveedores de cloud como Amazon Web Service, etcétera ¿no? entonces hay todo un componente de, de dashboard casos de uso pudiéramos ir a miles pero yo quisiera de alguna manera antes de meternos en la última parte que serían estos casos de uso en clima y cuando digo que hay miles en el sentido no miles son cien ciento y tantos pero que están en el ámbito de agricultura educación y talento con temas educativos con temas de credenciales con temas de, de hasta de uso de inteligencia artificial con temas de crisis climática en inclusión financiera en salud en género en diversidad y los que he tomado para hablar y para conversar con ustedes en la última etapa en la última parte son los que tienen que ver estrictamente con la parte de clima este pero quisiera hacer una parada acá para abrir los micrófonos con ustedes y bajar la presentación y ver si tienen alguna duda sobre este camino yo sé que es mucha información que hemos visto pero este si el tema por lo menos del blog de papel carbón nos está quedando Claro, como una manera de distribuir la información utilizando criptografía para que sea seguro y para que vaya por vía entre las partes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo? Alejandro también, Sandy. Richard. Yo creo que está bastante completo, Alvi. Te quería eh, comentar o, o pre una pregunta que hace Rafael Bielma desde YouTube, que también están conectados allí. Podría ser si nos podrías dar algún detalle o algún ejemplo de cómo va el trabajo de la red blockchain en Venezuela. ¿Qué, qué, qué caso más aproximado tienes en Venezuela? Si, si tendrías alguno por allí. Eh, están sí. compartiendo la pantalla, por si acaso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero de todas maneras, antes de ir a esa pregunta, capaz que... Lo, lo que sí se me viene es que eh, en general la web 1.0 y la 2.0 nos costó demasiado asimilarla a los ciudadanos comunes por los, los beneficios que tenía. O sea, fue una labor muy, muy difícil. Y cuando el título de la charla decía web 3.0, muchas personas en, en, en los grupos de contacto que tengo dijeron, wow, ya llegó. Y, o sea, y, y no sé cómo la voy a asimilar. Tendré tiempo de vida para asimilar esto. Y lo que he visto, por lo que has comentado, y ahí quisiera un comentario: es es mucho más fácil porque el beneficio es muy rápido y muy tangible en esto que tú has insistido mucho en la confianza y la seguridad en las transacciones, en el uso de Internet. No no es un uso intensivo, o sea, que con, con una calidad de Internet normal también se puede hacer uso de esta tecnología. Coméntanos sobre eso. Y bueno, es. los demás que quieran. Probar. Así es. Tenemos después a Richard. Yo quisiera. Eh, bueno, lo primero es que eh, 100% de acuerdo, Alejandro. O sea, el, el, el eh, nos ha tardado en verlo. este Lo vemos más los que vinimos, porque todos los que estamos en esto, de alguna forma venimos del ámbito cripto. O sea, ya lo que yo no comenté en mi origen como emprendedor, pero yo vengo de inclusión financiera y yo me animé por entender esto cuando le vi entendimiento a Bitcoin. Yo dije: esto puede servir para, para transferencias, para, el, para dinero, para acceder. No es tan fácil, no sirve tan fácilmente para inclusión financiera, pero cuando sacas el criptoactivo y buscas la tecnología, te das cuenta que sí. Y hoy en día he tenido la suerte y la virtud de poder trabajar con proyectos que están operativos. Y, 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 lo, y los vemos mejor en, a nivel de casos de uso cuando vayamos. Hoy en día, por decir, contarles solamente una cosa, la Alianza del Pacífico maneja ocho aduanas a nivel global donde se intercambia información eh, 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 en tiempo real sobre el estado de las empresas que transan y hacen trading internacional de comercio eh, utilizando la red de blockchain. Hoy en día, eh, los certificados de vacuna de, de, de ocho países también eh, de la región. Tienen la posibilidad de contrastar sus listas de confianza para saber digitalmente, no porque hay alguien que lee un PDF o ve un QR, que el QR te puede llevar para donde tú quieras. La gente a veces pensamos, no, es que tú tienes un QR, un QR es una facilidad a través de la cual yo accedo, pero que si me lleva a un mundo centrado o a un hacker, estoy muerto igual. O sea, nuestra obligación del entendimiento de los elementos digitales es esencial. No quiero seguir hablando, quiero escuchar más bien qué dice Richard, que tiene una pregunta también, y, y después pasar a la otra. Richard. Seguro. Eh, bueno, el tema de verdad me apasiona bastante, tengo un rato tratando de entender, leyendo. Algo que me causa un poco de, de, de duda es que estás hablando de, de aportes al clima y siento que la tecnología blockchain es súper innovadora, permite que hayan operaciones y que haya un intermediario. Pero esto lo hace a través de una prueba de trabajo que es altamente contaminante, o sea, necesita unos requerimientos energéticos que, que son altísimos. Entiendo que hay nuevas tecnologías como Proof of State que evitan que, que el consumo energético sea tan alto, pero ¿cuál es tu visión? Entendiendo que el blockchain puede escalar muchísimo más, entendiendo que va a necesitar más energía, probablemente sean más contaminantes. Actualmente, el, el, el hash que tienen que hacer para poder desarrollar eh, eh, consume demasiada energía. Entonces, eh, es una de las dudas que, que, que me parece Pero muy bien. pertinente. Sí, claro. Ya, ya te lo voy a aclarar. Si quieres, déjame, vamos a, vamos a escuchar la de Gregorio y, y, voy con los do, y voy con los dos. Pero la tuya tiene respuesta para que estés tranquilo y vale. para que estés tranquilo de cómo estamos con esto. Gregorio, estás en mute, estás muteado. A ver, todavía no te escuchamos. El micro. Bueno, lo arreglas y después al final te agarramos con la otra. Para contestar a Richard rápidamente. Richard, es, eh, 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 Proof of Work, que es, la, que es el. Que es, ¿Te acuerdas que abuse la palabra el algoritmo de consenso? Entonces dije, ¿cómo las máquinas se ponen de acuerdo para saber que la transacción es válida? Utilizando una cosa que se llama algoritmo de consenso. El algoritmo de consenso es Proof of Work. Es uno de Bitcoin. Fue el primero que se utilizó en la mayoría de los blockchains. No es el que utilizamos ni nosotros, ni hay otros mecanismos en donde no tienes que ir a un tema energético, donde trabajas con otros algoritmos, con son pruebas de autoridad, este, donde básicamente estableces reglas entre quién toma la decisión y qué es lo que se verifica criptográficamente. La razón por la cual Bitcoin lo trae, lo inicia y Satoshi Nakamoto lo incorpora es porque compone el hecho de decir: Yo voy a crear más criptoactivos, más Bitcoin, en la medida en que alguien pone más. Capacidad de trabajo y yo lo retribuyo a él con más Bitcoin en la medida en que él va haciendo mayores transacciones sobre la red y creando eh, mayores transacciones sobre la red y validándola. Y yo le doy un premio que es parte del supply de los nuevos Bitcoin que se van creando en la medida en que el protocolo va funcionando. Las pruebas de, eh, eh, basadas con algoritmos en, como, el de, como el nuestro, que, 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 que son pruebas de autoridad no tienen y no trabajan con, con esos mecanismos por ende toda esta red que tuviste tiene el consumo de cuatro apartamentos europeos a nivel de su consumo de energía al año es entiendo que como contraparte sería menos descentralizada menos nodos participando es que el tema no va el tema no va por los nodos el tema va el tema de la descentralización igualmente puede ser un debate larguísimo y te lo pongo de esta forma el poder de... La capacidad de hash, el hash power de Bitcoin tiene una concentración en más del 60% en ocho grandes operadores a nivel global asiático. Entonces, eh, tú me, o sea, al final del día lo que queremos es que las cosas... Es que las copias estén realmente distribuidas. Nosotros estamos trabajando ahorita con esta capacidad que tenemos y viendo el número de nuevos y es, un, y es una red joven, es una red nueva y no es para todo. Entonces... Digamos, yo creo que cada red va con su propósito y su lógica, no es que unas son buenas o malas, pero nosotros, esta sí tiene una importancia de ser, no vas a conseguir que nada sea net zero, que sea completamente cero eh, generador de carbono, el eh, eh, quien te diga eso está mintiéndote, hoy estamos nosotros haciendo un gasto de huella de carbono con esta transmisión que estamos teniendo, eh, eh, y eso es parte y es medible, y hay metodologías para medirlo, lo importante es que sea lo mínimo y hayan estrategias de, de mitigación y de compensación correspondientes. Por ahí mencionaba alguien cómo está entonces el caso con Venezuela. Decía alguien, comentaba este, por ahí. Bueno, Venezuela no ha tenido, desafortunadamente, en los primeros años del programa una participación como ecosistema, básicamente porque existía toda una problemática política que vinculaba, se extendía a toda la, a toda la dinámica de la anterior de dos administraciones atrás del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en día hay una, una, una persona designada, hay la capacidad de un trabajo en, en, en áreas concretas y se está comenzando a trabajar. Entonces, de, eh, da mucho dolor porque hay un montón de cosas por hacer. Afortunadamente se han abierto unas pequeñas ventanas que yo creo que la idea es que se vayan abriendo cada día más y que tengamos la posibilidad de divulgar esto más porque esto tiene mucho valor. Cuando vi en el tema de las votaciones y el tema electoral, indudablemente ese es un caso de uso determinante, pero no solamente eso. Bots, que es una aplicación que se utilizó en algún momento en alguna de las consultas americanas, que ha trabajado el voto remoto en los Estados Unidos del año 2018, en las primeras elecciones de, en las elecciones de segundo término en los Estados Unidos, es una aplicación que se utilizó, por ejemplo, para el caso de una de las consultas no vinculantes que se hicieron en el extranjero sobre los temas. Eh, no sé si fue 2016 o 2010, no, 2019, 2020, una, eh, se pusieron a la disposición de, de su utilización, no estamos hablando con Lightchain, utilizando la red del, del BID, eh, y, y, son, y, y es una empresa y es una startup que, que hoy en día ya no es startup, como son las empresas tecnológicas, que le presta el servicio y lo ha lo, lo, lo operado no solamente en las elecciones pasada de los Estados Unidos y en las elecciones de 2019 y en la de 2022 eh, y las elecciones de Biden y, la, y las elecciones de, de, de midterm anteriores, sino que igualmente está proveyendo el servicio en diferentes partes. Nosotros lo hemos hecho para ciertos procesos electorales ya locales que se han trabajado, por ejemplo, en Bolivia. Pero sí, en efecto, es una tecnología que te permite a ti decir, pero no te voy a creer tampoco que... Esa verificación criptográfica que se tiene en los procesos electorales no necesitas a lo mejor un tema 100% blockchain. Sí, para la votación extranjera, tal vez, porque de alguna forma ahí vas a garantizar que la biometría, que la información criptográfica esté clara y esté válida. Eh, pero bueno, no, no, no formo parte ni, 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 ni estoy al tanto de, 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 de qué esté trabajando con esto. Sé lo que están trabajando fuera de Venezuela a nivel de otros actores, ¿no? y eh, no sé si me quedaba alguna otra pregunta el tema electoral el tema yo decía eh, albi otra, otra pregunta que surge es eh, cómo crees tú que los emprendimientos pueden aprovechar esta tecnología para, para, para su propio eh, negocio que están naciendo en este momento y, y cómo, eh, cómo es la mejor manera de abordarlo porque si si te quiere un emprendedor ahora tiene eh, el que está naciendo tiene el reto de, de crear su producto mínimo viable, de crear su propuesta de valor, incorporar esta tecnología como cómo lo... Sí. Mira, el, el, la, la primera clave de, de, de y está súper buena la pregunta, Alejandro, porque la, lo primero es que esta tecnología, como cualquier otra tecnología, es una herramienta. Por ende, si en el problema que yo le pretendo resolver a la sociedad o mercado... No está vinculado, no genera valor, no suma valor a esta herramienta. Yo no necesito la herramienta. O sea, no la necesitamos para todo, la necesitamos cuando tenemos este intercambio de información entre actores. Por eso quisiera volar un poquitico rápido antes de darte la palabra, Gregorio, para no dejar el tema de los casos. Esto le va a quedar a ustedes. Están abiertas la posibilidad de que cualquier consulta, que tengamos algún a lo mejor otro encuentro en un momento determinado. Pero, por ejemplo, si yo estoy, eh, voy a contar nada más una historia, y la historia que voy a contar es la historia de la derecha, que es el caso del piloto de la subasta en la provincia de Córdoba de unidades de carbono desplazados. Eh, en este caso es una startup que se llama Tokenace Haití, que está involucrada dentro del proyecto. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, que eh, tanto por los costos de la energía como por eh, políticas de conservación. Eh, o por lo que ustedes quieran eh, 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 hay todo un desarrollo de la energía fotovoltaica para disminuir las emisiones de carbono, pero también para buscar ingresos más suficientes, más eficientes del punto de vista de energía pero para hacer esto, el problema central radica en que cuando yo monto un panel solar, yo monto una batería de litio yo necesito mantener esa infraestructura que tengo, no me basta con solamente ahorrar, entonces que se plantearon con este modelo con la provincia de Córdoba, que es un estado en Argentina, que, es, que, que en este caso fue con el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba. El Ministerio estableció una política donde dijo, yo necesito que todo el que venga a licitar con la, la, el, el, el gobierno, con, el, con obras públicas, con servicios públicos, eh, venga con su certificado de haberse calculado la huella de carbón. Hoy en día hay maneras, hay metodologías completamente libres en Google en diferentes lados donde usted puede calcular su huella de carbono. Eh, pero se buscó a las universidades para que las universidades, utilizando la metodología del Acuerdo de París y todo lo que hay a nivel metodológicamente establecido a nivel internacional, se estableciera de una forma fácil y sencilla para que las empresas y los particulares pudieran calcular su huella de carbono. Por otro lado, existe del lado de la oferta, actores que producían para sus plantas, para sus empresas, eh, montaron plantas o, o granjas fotovoltaicas para poder decir yo quiero tener un proceso más eficiente. Pero esa, pero generaban excedentes, es decir, además de ellos atender su demanda, tenían excedentes de energía que se quedaban ahí, y que no podían ser aprovechadas necesariamente de manera inmediata por el grid o no podían ser aprovechadas desde el punto de vista ambiental porque no podían ser compensadas por alguien. Que en un momento determinado estuviese emitiendo muchas huellas, de, mu, mucha carga de carbono es decir, una de las reglas que establece el acuerdo de París que regula todos estos temas asociados al cambio climático es que exista poco a poco para la disminución, no solamente la medición, la mitigación tomo medidas o la compensación, bueno entonces yo le adquiero un valor, le tomo el crédito a alguien que ha producido algo limpio que tiene por excedente pero para hacer eso necesitaba que esto fuese de una manera segura, transparente y no generara la doble contabilidad. Yo no tuviera el doble, vendiera dos veces el mismo crédito de carbono a dos actores distintos. Entonces tomaron a las empresas que estaban produciendo estas grandes, esta, esta producción fotovoltaica, la, le calcularon los excedentes, lo llamaron unidades de carbono desplazado, a esas unidades que tienen un precio hoy en el mercado internacional. La gente paga por eso. ¿Por qué? Porque si yo soy una línea aérea, yo no puedo compensar, yo, yo tengo un límite de compensación, yo estoy quemando demasiado combustible fósil. Yo estaría en la obligación, si estoy en una política de compensación y mitigación de emisiones de huella de carbono, en comprar, en adquirir créditos de carbono. Pero en vez de ir a adquirir créditos de carbono a Nueva York, o a Washington, o a donde fuera, o a Francia, este, yo me fui a mi propia comunidad y yo adquirí de esos excedentes la representación digital de esos excedentes y pagué por ellos en un marketplace. Hice una subasta y hubo una puja y generé un precio. Y un precio que le permitió entonces al que tenía su planta con excedentes de producción poder tener un ingreso complementario que le permite un mejor mantenimiento y una mejor funcionalidad. Para ese caso de uso, tener algo donde la certeza de la transaccionalidad y de lo que produzco y su representación digital es determinante, yo necesito de todas, todas, DLT. Yo necesito distribuir ley de tecnología. Si yo voy a hacer una, una, una operación y mi MVP es, una, es, una, es un emprendimiento que va a tener poca, poco valor desde el punto de vista, otra cosa es el valor de marketing. Hay muchas veces que ustedes ven que se usan temas tecnológicos porque suenan. Entonces hoy en día estamos todos pegados con ChatGPT, la generativa, AI, OpenAI. Entonces yo puedo decir, no, yo estoy utilizando, eh, a lo mejor tengo algún componente o veo algo con, con, con eh, Artificial Intelligence, pero no estoy usándolo como elemento central. Hay mucha gente que hace eso y eso genera gas, humo, que no va a ningún lado porque al final del día, cada día nuestros consumidores y más los de las generaciones más jóvenes están siendo más claros de qué es lo que le están ofreciendo. Por ende, si te viene a solventar un problema, ¿cómo lo logras? Entonces, si yo quiero incorporarlo, el Vilab te provee de información pública para poder saber cómo son los casos de uso, qué se hizo, cómo fue la experiencia. Y así como se aprende en el IESA con Business Case, con casos de negocios, en donde ese aprendizaje se va, se va generando ese elemento documental para que ustedes puedan acceder fácilmente. Ya quedamos cinco minutos por arriba del tiempo, pero Gregorio, cuéntame, una, abro el micrófono, y quisiera abrir ya, porque ya después quedaría, después de esto, están algunos casos de uso sobre protección del Amazonas, un caso en Colombia con NFT que estamos trabajando ya en etapa final, casos de proyectos de carbono eh, eh, para biodiversidad, transferencias condicionadas, y un montón de documentos que están accesibles, gratuitos para ustedes, en donde está la información sobre la identidad digital, documentaciones sobre cómo funciona este protocolo, cuáles son sus características y casos de uso que han sido documentados, que la idea es que vayan para ustedes también. Pero me voy con Gregorio. Gregorio, abre si quieres la cámara y ya yo voy a apagar la mía y esta, y esta documentación les va a quedar también a todos ustedes. ¿Ya vale. tienes audio? Ah, ya está, ya está listo. Okay, ok, perfecto. No, bueno, más por la pregunta que hizo Alejandro, ¿no? Que cómo, o sea, obviamente, eh, en, en mi caso, yo estoy haciendo una plataforma. Para eh, que va a conectar a las personas que están, eh, que tienen personas con autismo en su hogar con profesionales que eh, expertos en este, en este tema, ¿no? Pero dentro de esta, de esta conexión hay ciertas, o sea, dentro de la, cuando una persona le da, eh, le hace alguna terapia a una persona con autismo, quiere llevar un registro, ¿no? Obviamente eso lo puede hacer con, 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 con blockchain, lo puede hacer con. con con este tipo de tecnología, mi pregunta más hacia que, o sea, en muchos de los casos cuando yo quiero escribir en la blockchain tengo un fee, no, o tengo un gas fee, no, entonces que yo creo que es una de las cosas que eh, ha hecho que no crezca tanto, por lo menos a nivel comercial, porque si yo hago un chat que está en la blockchain para yo enviar un un, un mensaje en el chat tengo que pagar un costo de, de fee, no, entonces, o sea, o un costo de gas. O sea, quisiera saber si en la en la en la blockchain que ustedes tienen, eh, esta que estás nombrando, o sea, esto existe igual. ¿no? Claro, el, el, el gas lo tienes en todas las hijas de Tyrion y está súper chévere la pregunta, porque, pero para todo el entorno de prueba en el que tú puedes validar tu MVP es completamente gratuito eso en la red de blockchain, de Lightchain, la número uno. O sea, si, si efectivamente, ¿y en qué te puede ayudar a ti? Que ya viene un tema más de design thinking y de diseño que, 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 de, que estrictamente de coste. Y luego la mainnet lo que hace es darte un costo ridículo, ¿me entiendes? Un costo de que son, bueno. Hace que hablar de costos ridículos es ofensivo cuando tenemos la realidad de Venezuela donde de repente un profesor universitario gana lo que puede ganar en dólares. Pero, pero digamos que puede incluso llegar a tener eh, excepciones, cuidado, de que cualquier cosa que se quiera hacer allá eh, podría plantearse un elemento temporal de decir mira, más reducido todavía, pero es ridículo en comparación con cualquier coste de cualquier otra red. ¿Mm? Ok. Eh, volviendo, al, volviendo a la pregunta del caso de uso, eh, lo que tú tienes atrás es un, es un caso de uso identidad, donde la, la reputación de la persona que, que presta el servicio es importante y, y, y eso va a ser su asset fundamental de una manera transparente, si alguien sabe con certeza que no está en manos de alguien que está diciendo que hace algo, sino que efectivamente es alguien que tiene un conocimiento, una experticia y una convalidación por parte de su cliente o del padre o representante de su cliente de que efectivamente esa persona lo tuvo que hacer. Y eso es un asset, eso es un activo, eso es un valor. Para eso la identidad digital es válida y para eso se trabaja los temas de identidad digital sobre la red. ¿Mm? Okay, entonces vale, vale. Y se puede trabajar la identidad digital. ¿Qué tienes que tener? Aún debe o sea, tienes que entender cómo funciona el modelo de identidad digital, tienes un libro. A tu disposición sobre cómo funciona la Self-Sovereign Identity o la identidad autogestionada, que es la identidad, more or less, así más o menos, de la que estamos hablando nosotros sobre esta red que trabaja con credenciales que se comparten en esa wallet, puedes tener una noción de eso que necesitas un developer, alguien que entienda de Ethereum. ¿Por qué? Porque la red de blockchain de Lachen es una red hija de Ethereum, pero en un entorno free, gratuito, para el uso. De pruebas con descuentos importantes en el ámbito de producción. Si tú mañana vas con el producto porque sales para la calle, porque dice, bueno, ya yo arranco con, a cobrar todo porque el producto pegó del MVP y tuvo inversionistas, entonces vas a tener un entorno súper favorable para que te puedas montar, ¿me entiendes?, sobre ella. Pero es identidad digital y es una línea importantísima para todo lo que es empleabilidad educación, eh, certificaciones académicas, competencias, eh, es lo que estás teniendo. Y es algo que sí es sumamente necesario, y más en entornos con asimetría de información como el que estás teniendo eh, tú, pero que ese problema lo viven en todas partes. ¿no? Seguro, vale. Gracias. Alvi, otra, otra consulta. Muchas veces creemos que Venezuela es un caso aislado, o sea, que, que tiene obviamente los problemas que tiene, pero... Es el problema que tiene Latinoamérica en, en general, eh, de cómo asimila el, la innovación y los procesos de apropiación de, 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 la, de la tecnología. En realidad, ¿cómo ves a, a otros países? Dime en general. Cómo, ¿Cómo se han desarrollado otros países, con algunos casos a lo mejor no es tan específicos como el, el que nos comentaste de, de Córdoba, que es muy interesante, sino cómo lo están haciendo los países para incorporarse a, a este tipo de tecnología y darle mayor beneficio a los emprendedores? Mira, eh, está súper buena la pregunta, porque eh, el, el, la tarea más importante antes de blockchain, antes de AI, antes de Quantum, antes de todo se llama competencia digital y capacidad digital. Y eso es la gran brecha que es global. Espérate, no estamos hablando de América Latina, Europa, yo donde vivo, España, en una posición privilegiada, acá antes de la pandemia, y después de la pandemia, el uso de certificados digitales, eh, de proveedores de servicios de confianza, cosas que tenemos incluso en nuestra legislación en Venezuela. ¿eh? O sea, tú tienes una ley de firma digital que te permite a ti... Tener una cosa que se llama proveedores de servicio de confianza, que son personas que te permiten a ti firmar digitalmente a nivel del Internet. Esa es parte de las piezas que se juntaron para crear el tema de blockchain. La criptografía que está detrás de eso. Entonces, el, 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 específicamente, esa brecha la había y la hay todavía en Europa, en países como España a pesar de que tengas comunidades y experiencias muy puntuales. Pero es como decías tú, el uso es el que te mueve completamente. A ti no te explican, hay algunos casos en donde de pronto tú dices, bueno, ¿cuándo cuando cambiamos? Ustedes se acordarán de los móviles de los celulares que tenían botones y los teléfonos que tenían tienen o los habrán visto a lo mejor alguna vez en alguna película, en alguna cosa. Este, cu, cu, o sea, cu, ¿cuándo operó la adopción del, del, del touchpad? Porque efectivamente, no fue solamente porque invadió y porque Apple, todo el mundo no podía comprar iPhone. O sea, fue porque efectivamente hubo unos elementos de funcionalidad que entraron en el día a día y sobrepasaron. Así está pasando también en, en otros entornos. En América Latina tienes de todo. La Argentina es un país que tiene, donde estás tú, este, este, que tiene unas una características de clase media y de formación importantes que le permiten Chile igualmente, pero incluso en Colombia, en Perú, en Ecuador, las realidades son eh, eh, no muy distintas a las que podemos tener nosotros en Venezuela. O sea, yo creo que lo que tenemos que tener nosotros es generar los canales en donde esa brecha digital se... Se, se, se reduzca y se nutra de contenido de información. Saber qué está pasando, eventos como esto, saber que esto ocurre, que esto no es información que está solamente metida en una cúpula y en un vasito de vidrio para que nada más la pueda aprovechar el que está en Washington. No, 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 no. Esto está para ustedes. A nivel de contenido de información y de uso, igualmente, y de disposición. Si fuera el caso, no hay un permiso que diga que yo no puedo tener un nodo de la red en Venezuela. Y la otra es que eh, yo creo que esta tecnología, sin lugar a dudas, ayuda a, a emprendimientos que, que se ven en un principio muy locales, muy para resolver un problema local. Se puede expandir su horizonte mucho más allá de nuestras fronteras. Y esa es un poco la intención de, de que en cada propuesta, en cada problema, que resuelva este emprendimiento, pueda verse esta tecnología como un habilitador y una, un, un efecto expansivo hacia, hacia otras latitudes y hacia otros mercados. 300% de eh, eh, startups, de gente que no sabía nada de blockchain, de Perú, que hace cuatro años comenzaron con el programa y hace tres años empezaron a desarrollar soluciones, hoy en día están prestando y vendiendo servicios de esto hasta en España. O sea, este, ¿Por qué? Porque estoy solo en la misma red y ya la red me genera ese cuarto elemento que como te decía, era comunidad, infraestructura, el blog de notas, marketplace de aplicaciones. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo desarrollo una aplicación de identidad digital, o digamos que la aplicación de Gregorio, que es eh, las credenciales verificadas para el tema de, eh, cuidados, de cuidados médicos eh, 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 delicados en población autista. Y eso efectivamente, aparte de la tecnología de blockchain, o sea, el modelo de negocio tiene un generador de valor que se apalanca en, en la herramienta. Eh, puede ofrecerlo en cualquier parte del mundo donde, 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 donde alguien esté con la disposición y la posibilidad de utilizarlo, como puede otro país que tenga las mismas necesidades que Venezuela, sin ningún problema. Y de hecho, eh, nos permite eh, buscar proveedores. Una de las principales, digo,. Eh, inconvenientes o obstáculos que tiene un emprendimiento es proveerse de, de insumos y de, y de elementos y de herramientas de trabajo. Eh, eh, la blockchain no, no, nos ayuda y, y según lo que entendí en tu presentación, nos ayuda a, a buscar a, a esos proveedores de una manera más confiable y mucho interesante que lo que tocaste, que es la transparencia de las transacciones. Sí, el, el, y, y ahí la recomendación que les doy, y ya vamos ahí con Robert. Eh, este es que de alguna manera hay que leer, hay que estudiar, hay que entender las, los basics hay que meterse porque porque vendedores de humo van a ver y los hay en todas partes es decir, gente que te dice no yo te voy a yo sé de esto no mira hay unas cosas que se tienen así como cuando uno va donde un médico cuando uno va donde un, o sea uno empieza a tener una, una una eso te lo genera la reducción de la brecha y tal porque te educas y te formas en los temas pero totalmente de acuerdo Roberto te escucho. Sí, eh, buenas tardes, Alvi. Gracias por tu presentación, muy buena. Mire, eh, quería preguntarte, eh, porque en el día a día de mi emprendimiento eh, tengo problemas de eh, cobranzas, ¿no? Es decir, morosos, eh, se le presta un servicio, se llega a un acuerdo casi que verbal, pero eh, no hay, puede haber formas, pero, ¿sabes?, el, el compromiso del pago... Cuesta, tengo que estar llamando cada momento. Entonces, quería saber si el blockchain de alguna forma eh, soluciona temas de morosidad o, o eh, con los compromisos adquiridos. Sí, el, 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 fíjate lo siguiente: la respuesta más que, más que el blockchain puedes tener implementaciones ¿verdad? en la medida en que tienes dinero. Fiat tokenizado, eso no existía, existían teóricamente. Eso que yo pueda representar un dólar, un euro, un yuan en, en una unidad digital, pero, lo que, pero con el valor de quien lo emite, del banco central que lo emite, ¿no? Y ser como un, un, un papel moneda. Ese poder darle esa programabilidad al dinero, que pueda yo colocarlo en una línea de código, eh, eh eh, se sabía que se podía, pero no se había llegado hasta ahora a tenerlo y ya se tiene. Y se irá difundiendo como todo. Como tenemos aplicaciones para pago directo, así como tenemos Visum, entonces tenemos SELE en Estados Unidos y entonces ahora en Perú hay YAPE, hay JIPI en Colombia y en Venezuela habrá otro mecanismo que se hará a nivel de pago. Entonces, esos temas de, de dinero. Eh, sí tienen un elemento esencial para ser más eficiente la transaccionalidad, porque tú puedes tener modelos de lo que se llaman cuentas custodia o escro account para determinadas transacciones. Es decir, donde yo poniéndote garantías líquidas o yo poniéndote un dinero, imagínate tú, en tu negocio, eh, planteate la reserva de, un, de una operación inmobiliaria, planteate la reserva de la compra de un bien, ese problema que se llama. Inclusive, inclusive, Javi, lo, lo, los condominios. Hay una con gran... Condominio. Con o sea, el hecho de que yo pueda saber... Eh, te, hay un cúmulo, empieza tu cabeza. Yo creo que es la idea de este ejercicio en un equipo que está emprendiendo y que se está formando en el emprendimiento. Es en donde empiezan a explotar todo este. Habrán algunas ideas que te vendan a la cabeza y tú dirás, bueno, esa realmente no prospera porque realmente no soluciona el problema. Pero habrá otra que sí. Y esa es un poco la idea. Pero, pero efectivamente, tú puedes tener que el régimen de mantenimiento de una propiedad... Tú lo llamas condominio, yo lo llamo fondos inmobiliarios en el entorno financiero internacional que está pasando aquí en Europa. Hoy en día ya nosotros emitimos el primer bono, bono, un bono público en el mercado de valores en la Bolsa de Madrid, en BME con Iberclear, BBVA, Citibank y el banco, donde todo el proceso de pago y compensación y todo el pago de dividendos del bono, todo se llevó con dinero tokenizado, automatizado sin necesidad de una supervisión distinta a la tecnológica del código que tiraste. Entonces redujiste costo y te evitaste el tener que estar con temas, como dices tú, de la cobrabilidad. Pero eso, eso es un atributo, eso es resultado del atributo de la programabilidad que te da a ti la tokenización de dinero fiduciario. Para llevarlo a, al tema de, de, la, de la presentación. No sé si tenemos a alguien más. Richard. Alguien ya bien rápido, aprovechando que te tengo, antes que te vayas, eh, yo sigo muy de cerca el tema de regulación cripto en Estados Unidos, lo que está pasando con la SED, pero no tengo idea en Europa cómo se está trabajando el tema de la regulación. No sé si los ETF, eh, pro Bitcoin o cualquier otra plataforma funcionan allá. No sé si tienes algún, eh, no sé, como que dame un poquito de información de lo que está pasando en Europa con respecto a las regulaciones de cripto. Sí, búscatelo después, acuérdate de la palabra MICA, y mete MICA, regulación MICA en, en, en Internet, eh, y ahí vas a tener un cúmulo. Hay ah, ya una regulación establecida para todos los temas de Novio Customer y todos los temas anti-money laundry a nivel europeo, que está entrando en vigencia a partir de 24-25, y que tiene todo un tema de regulación y de clasificación, tanto a los activos como a los administradores y gestores de lo que se llaman virtual asset, eh, eh, virtual, eh, 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 empresas gestoras de, de, de activos virtuales para ponerlo para no ponerlo aquí con el este, fue, aquí, y, fue, y, fue bastante decir, no pa, pa, muy interesante Albi Rodríguez Jaramillo tu presentación fue bastante completa recuerda que va a quedar acá en el canal de YouTube del Yes School of Management y eh, bueno muchísimas gracias te saludan desde Panamá también desde Toronto Alex Preciosi eh, te manda saludos, te manda saludos <laughs> por, por otro de los chats eh, que se conectó bueno. en un momento. Creo que eh, trabajó contigo en una oportunidad. Bueno, sí, sí. Eh, algún mensaje eh, final, algo muy corto que quiera decir, Alvin, para, para los emprendedores que están en nuestro ecosistema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo incorporar esta tecnología? Bueno, el primer mensaje yo creo que es el que está en algo que tú mencionaste anteriormente que quiero rescatar y es el hecho de no sentir que porque existan determinadas restricciones eh, coyunturales o, y en algunos casos más, más coyunturas muy largas en Venezuela a nivel de limitaciones, es, es la información y el acceso a esto trasciende porque lo que necesitamos es conexión a internet para estar montado, buscar buenas fuentes y buscar que haya reducción de la brecha y que entendamos los basics. Si entendemos los básicos, si entendemos los, los elementos centrales mínimos, entonces podemos crear. Si no los entendemos, podemos construir un disparate y entonces vamos a perder nuestro tiempo. Entonces, yo creo que hay bastante hoy en día información válida que eh, va a quedar a la disposición en la presentación final para ustedes, para que la puedan incorporar y que la puedan de alguna manera, este, y quedamos a la disposición dentro de, dentro de todo este equipo. Vamos a seguir apoyando a, a Emprendedores porque es parte del apoyo que le damos y, y, y si tenemos que generar otra sesión en otro día, con muchísimo gusto, este, pueden contar con nosotros. ¿vale? Excelente, Alvi Rodríguez Aramillo, excelente presentación. Todas son palabras de felicitación y de orgullo por un venezolano trabajando en este tipo de tecnología. Le damos también la más cordial agradecimiento a Banesco, a, a eh, Daico Host, a G-Talent, Activo Banco Universal, a Amarillo y a L.A. Lah por acompañarnos en esta movida en por por, por, la, por lo menos ustedes pueden decirle a sus compañeros que se conecten a este canal de YouTube que va a quedar colgada esta presentación para que todos la puedan consultar y luego les vamos a distribuir el material que Albi nos enseñó el día de hoy bueno gracias. Muchísimas...